Buenas chiles, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción para el canal. Y una vez más con Yayo. Ya subí ayer y hoy subo de vuelta. Y vas a decir, Rebo, no te conviene subir dos veces lo mismo. Y yo te voy a decir, me chupa un huevo. Me pintó, me salieron recomendados y dije, bueno, vamos a reaccionar a este también. Y como pueden ver, me puse la camiseta. No tenía ganas, hace calor. Pero bueno, prefiero dar un ejemplo a seguir a mis suscriptores y no estar siempre en cuero, porque después van a decir que me quiero hacer el lindo o que soy gay o no sé, cualquier cosa van a decir. Así que prefiero ponerme una camiseta, más fácil, menos problemas. Y nada, bueno, viste cómo vivimos en el mundo de hoy en día, ¿no? Mejor no seguir ese tema. Así que nada, voy a dejar la intro por ahí y vamos a reaccionar a este gran video que seguramente nos depare una tremenda canción. No tengo dudas, ni tampoco pruebas. Pero bueno, vamos a ver. Oh, para que soy una verga, ya empecé mal. Para. Por ahí. Ponemos play. Ahí está. Music and Plague, dear. ¿Qué es eso? Music and Plague, no sé qué dijo. Ahí dame la entrada. Cuando ves que compongo como Cherati, ahí me das la entrada. Pone play. ¿Ok? Sí. Music and Plague, dear. Pone play ahí cuando ves que ya estoy ahí, pone play. Entra, aprieta el botón que tenés que apretar, creo que el de la flechita para allá. Pone play cuando ya estoy así. Re básico. Bien, voy de nuevo. Botoncitos. Mission unplugged in the air. El link. Pone play ahí, puto. Pone play ahí, te estoy diciendo que cuando termino de componer y me cago yo y en el sindicato de mierda que tenés, que nos rompen el ojete con las tarifas y encima hay un par de putos allá atrás que ni tocan. Ya sé lo que tocan. ¿Qué tenés que ser pelotudo? Bueno. No todo coge en la vida. Bueno. ¿Qué tenía que ver? Que tenemos culpa de ustedes, hijos de mi puta. Zurdos capitalistas, hijos de puta. Zurdos capitalistas, dijo, O sea, una cosa y la otra, no, quería resaltar ese dato, pero bueno, muy bueno igual. Tranquilo, bestia, tranquilo. Re caliente lo dijo. El tema para vos, Osvaldo, que le estás comiendo la jubilación a tu vieja, la pirucha, que ya le quemaste la fábrica de alfajores y todos los inmuebles que tenía la vieja. Es hora de sentar cabeza por más que tengas 58 años. Qué buena intro para una canción. Para vos, cálido y sentido testimonio, que dice así. Sí. Una mañana partió sin siquiera despedirse. Guardó su ropa y su honor, no dudó ni un poco en irse. Empezamos tranqui. Mi madre lloró angustiada la partida de mi hermano. Quedó un vacío en la casa, nada fue igual ese verano. Él siempre tuvo tendencias extrañas. Carajo, está haciendo eso en la boca. Mañas, y yo le compuse con todo mi amor. No. Hermano querido, yo te dedico con el corazón esta canción. Adriancito se hizo travesti, ya lo sabe el barrio entero. Ahora trabaja en la ruta, se lo da. Conocía a cualquier ganso, este gran samaritano. Le entrega cualquiera chupa a cuatro manos. En su casa el carnicero le daba. Y después venía llorando con el culo como una raba. No le perdona que ahora sea una mina. Y que se haya culiado más tipo que mi viejo, mi hermana y mi tía. Desde Ushuaia hasta la Quiaca podemos hacer una ruta con los kilómetros de verga que te tragaste, hijo de puta. El puto se maquilla, 6:30, casi 7. Y a eso de la medianoche ya le están partiendo la Adriancito negro. Está arriba, boludo. Volvé, puto. Si tenés el puto roto, vení que yo te lo coso. Dale, pelotudo. Volvé, puto. Volvé. Y déjate de ¿Cómo? Ciernizador de matambres. Ciernizador de matambres.
Te tiran papelito. No, estás loco. Sí, muy fuerte. No, te fuiste a carajo. Me encanta la rima que tira. Oye, es una canción que vos decís, es una canción muy guasa. Pero tiene un trabajo esa canción, porque esas rimas están bien preparadas, amigo. Y tienen sentido también. O sea, el que escribió la canción, muy bien. Ojalá pueda usar ese talento para algo más. Algo más que se pueda escuchar. Aunque a mí me encantó, pero bueno, no vas a salir a hacer plata con esto, man. No sé, qué sé yo. Me callo, vamos a ir. ¡Wow! No, pará. Yo no tengo por qué escuchar una canción tan grosera. ¿Qué pasó? Ustedes están ponchados allá con una canción horrenda. Para, porque yo creo que ahí ya estás abriendo un juicio de valor. Al decir canción horrenda estás abriendo un juicio de valor que me raya directamente a mí en el pecho. Porque yo compongo con el pecho, con el corazón. No estamos ponchados acá. Está bien, pero yo le estoy haciendo un homenaje a un familiar y vos te levantas y estás rompiendo los huevos por ahí. Estoy luchando contra estos 10.000 hijos de puta que te voy a dar, que no saben meter una nota como la gente. Y cobran como si fuera Rockefeller estos putos. Y aparte, luchando contra eso y tratando de dar lo mejor de mí en un marco de respeto, por lo menos hacia vos, que parece un topollillo que te explota una bomba en la cara y no hago nada. Así que no me rompan el pelo. Se ríe el gordo. No, terminó ahí, boludo. ¿Qué? No, se van a la mierda, boludo. ¿Reacciono a ese? ¿La caravana del amor para la próxima? No, pero digo nada reaccionando a eso, ¿no? Capaz lo reaccione, capaz no, qué sé yo. Pero son buenísimas las canciones, amigo. Me encanta el trabajo que tienen las canciones, la letra. Y el que putea al principio porque no le ponen la canción es también una belleza, una joya. Pero bueno, qué sé yo. No sé por qué no había reaccionado a esto antes, pero bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Yo sé que la calidad del video no es la mejor, pero bueno, la calidad, en vez de venir en la pantalla, viene en la canción. Así que hay que saber apreciar los altos y los bajos. Pero bueno, me callo porque ya estoy hablando boludeces. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video, esta video reacción de Yayo y su cuarteto obrero. Si quieren más, me avisan. Si quieren otro tipo de videos o otras bioreacciones de cualquier cosa, me lo ponen ahí en la caja de los comentarios y yo sin ningún tipo de problemas lo voy a leer y hasta capaz reacciono a lo que me mandan. Pero bueno, cuídense, les deseo un buen día, tarde y noche a los que les venga y usen camisa, no anden en cuero, por favor, que es de mal educado. Así que nada, gente, videos en pantalla, nos vemos la próxima y chao.